se encuentra en nuestro país. Eso será en unos instantes más. Ahora tenemos, sin embargo, otro informe. Carlos Hidalgo cubre lo que fue la pelea política del fin de semana y del día. El ministro de Salud y el presidente regional de Ancash se dijeron de todo. Adelante. Me ha sorprendido la inmensa capacidad ociosa que tiene el Hospital Regional de Chimbote. Y es una pena que teniendo Ancash la cantidad de recursos que tiene, no hayan sido capaces de mejorar el equipamiento de ese hospital. Si a mí me lo dicen unos trabotas, con todo el respeto, una ama de casa, con todo respeto, pero si me lo dicen ellos, el tema del canon, yo lo aceptaría. Pero que lo diga un señor que pretende ser premier o ministro de Economía, que tengo 1.300 millones de canon y no hago nada, oiga, este señor pues está faltando a la verdad. En Chimbote, para hablar de la Caleta específicamente, había recibido una queja de una señora que estaba ahí, que dicho sea de paso eran las 8:20 y de los 10 o 12 consultorios que debían estar atendiendo a la gente, la mitad de los médicos no estaban. Él me dio tanta plata y no ha hecho ni un hospital. Y yo le digo a él, desde 2006 que tiene que estar el gobierno, ¿qué hospital ha hecho? Este gobierno, ¿qué hospital ha hecho? Ni uno. Todo comenzó con una visita de madrugada a los hospitales de Chimbote y luego el anuncio de una patada. Esto es una cosa grave, es del 19 de abril de 2008. Esto tiene que ser inmediatamente descartado. Este ministro regresa a Ancash, yo lo voy a botar a patadas. Y todos los trabajadores del sector salud de Ancash le van a tirar huevos podridos. Lamento que le ocasiona un desequilibrio emocional de la magnitud que viste. Y es que casi, casi ya se estaba haciendo extrañar. Hoy por la mañana, el presidente regional de Ancash, César Álvarez, aquel de los dólares en el mercado informal y las manifestaciones en Chimbote, utilizó la cabina de RPP como inimaginable ring para seguir discutiendo con Hernán Garrido Leca, su ministro favorito, acerca de la problemática del sector salud. ¿Es usted un hombre de dar patadas? No soy un hombre duro, sí. Mi pueblo sabe que soy un hombre muy duro. Me gustan las cosas efectivas, hacer las cosas. Me ha puesto que soy un desequilibrado mental. Acá habremos muchos desequilibrados que tiramos patadas, ¿no? Yo tiraré patadas a un ministro, pero no a un minusválido o a un poblador común y corriente. No, en Ancash dice que me va a patear. En Lima no me ha amenazado, en Ancash nada más. Acá estoy en su terreno, pues. Y yo no lo pateo. Tienen que, a ver, muchas veces, quedarse callado de las humillaciones que usted le hace, ministro. Ese yo es humillar, no humillo a ningún presidente regional. Ese es humillar no a los trabajadores no le permito del sector que diga salud. Eso. De humillar a los nadie. Médicos del Perú. Como entonces, peruano, no le mienta al país usted. Salud, usted no le mienta al país diciendo que yo tengo 1.300 millones. Usted 1.332 hace, millones ya, el año pasado. Usted pretende ser ministro de Economía, no, premier, y usted no sabe que quiero la ley ser del presidente, canon. Después de esto, con 1.300 millones de soles, ¿sabe qué quise hacer yo, presidente de Ancash? Para enseñarle a usted y al pueblo de Ancash lo que se puede hacer con esa plata. Y si no. El pueblo de Ancash me lo permite, ahorita me postulo en este momento. Vaya usted para que vea, vaya usted, para que vea que le va a suceder. Me la pone en bandeja. ¿Van a creer que le he pagado por esto a él? ¿Qué pasó? ¿Por qué tanto lío? ¿Tanta calentura? Resulta que el fin de semana pasado, el titular de salud cayó de sorpresa por Chimbote para hacer una inspección inopinada, es decir, de sorpresa, a los hospitales de la ciudad y encontró varias cosas para anotar en su cuaderno. Medicinas vencidas, instrumental en malas condiciones, chatarra oxidada y sangre en mal estado. Al presidente regional de Ancash, las críticas no le cayeron nada bien y amenazó solucionar las cosas a patadas. Yo no puedo esperar que esa sangre se le ponga a una persona, a un niño y que después se muera para que después tengamos un problema en el país como los que hemos tenido con la sangre. Y el sentido es constructivo, es decir, ayudarlo a él a identificar estos problemas en sus redes de salud. Nos sentimos ofendidos. Me siento insultado cuando en vez de decir un ministro, señor presidente, venga, vamos a trabajar juntos, coordinemos. Pero no puedes llegar pues a la medianoche con toda la mala leche de solo publicar a nivel nacional que encontró algo malo. Al final, Álvarez y Garrido Leca se dieron la mano, pero continuaron con la discusión fuera de la cabina para beneplácito de propios y extraños. No tengo 1.300 millones. No apaguen las cámaras porque si no voy a insistir con los 1.300 millones. ¿Qué tiene la verdad el país? No tiene 1.300, tiene 1.332 millones. Pero empecemos a sincerar las cosas. Yeah. Yo manejo el canon, ¿o no? Yo no sé cuánto manejas. Yeah. 1.300 yo sé que Ancash tiene 1.332 millones de soles el año pasado. Ambos se dijeron sus verdades. No tienes estudio, tienes la... Dios nos libre, de verdad que Dios nos libre,
pero tienes la cirugía, la sala de operaciones en el cuarto piso. Viene un terremoto, ¿cómo vas a subir a la gente al cuarto piso? Tú eres ministro. Yo soy un humilde presidente. No, yo voy de noche y voy de día. ¿Sabes cuántos proyectos tienes en Huaraz? Ninguno. Recibe 14 millones de soles la red. Y el 90%, 12 millones de soles son para gasto corriente, 2 millones de soles para el presupuesto pensiones, del año pasado. No tienes, ¿quién lo proyectos hizo? Te he salvado. Esa sangre podrida se la metían a alguien y lo matabas. Y tenías problemas en el hospital, tenías problemas tú y tenía problemas yo. Y más importante, el pueblo tenía un problema. ¿Cómo vas a permitir eso? Deberías agradecerme. Ahora tenemos un salvador de Ancash. Serías un irresponsable, irías a la cárcel. Yo no quiero llevarte fruta. El tema es que tú tienes que hacer el estudio de factibilidad. Y yo te ayudo. Por Dios, te juro que te quiero ayudar. Inventaron nuevas definiciones de la realidad nacional. Tienes dos alas vacías, alas completas que están vacías. Eso diseño lo ha hecho, pues. Pero está bien, pero. La burocracia científica de Lima. Pero por la limeñocracia. Correcto. La limeñocracia, diseñó lo que. ¿Qué está pasando? ¿Estamos pasando de la limeñocracia a la chimbotocracia? Sí, ¿no? Sí, he visto que has dicho. Ya, bueno, pues. Apostaron a ver quién la hace primero. Yo voy a hacer dos hospitales, los dos hospitales más modernos del país. Voy a hacer hospitales. ¿Cuándo los vas a hacer? Ya. Nuestros hospitales. ¿Cuándo van a estar? ¿Cuándo no empiezas? Antes que tú no tienes ningún hospital. ¿Cuándo empiezas? Te voy a hacer una apuesta delante de todo el mundo. ¿Ya? ¿Cuándo quieres empezar a hacer tus hospitales? En cuanto me entreguen ahorita los estudios que estamos haciendo. ¿Cuándo crees que vas a empezar a hacer? Que los técnicos me digan cuándo empiezo. Yo sé cómo se hace un hospital, por eso te estoy preguntando. ¿Cuándo crees que vas a empezar a hacer tus hospitales? En este año, le digo al país, a Ancash voy a hacer dos hospitales grandes y 26 centros de salud modernos y equipados. Los 26 centros de salud puede ser, pero yo les aseguro que antes de fin de año, él no puede hacer los hospitales. Se recomendaron paciencia, mucha paciencia. No te amargues, te has amargado por gusto. Te he visto ayer con los ojos desorbitados en la televisión, me he preocupado. Sí. De verdad. Porque estabas alterado, y ahora ya estás más tranquilo. ¿Pero yo cómo vas a decir al país que yo pensé que tengo... hoy día ibas a estar más tranquilo, y por eso dije para vernos a las 10 de la mañana. No, pero entonces ahora te veo escuchar el fotógrafo, ahora te veo más tranquilo, vamos a tomarnos un café, y yo te hago una lista. Vamos a tomar un café, o de repente es un ansiopax. No, pues... Pues... Vamos. Al final, llegaron a un acuerdo solo para volver a discutir. Úsame, yo te ayudo. Ayúdame empezando que el país sepa de que no tengo 1.300 millones. Ese es el primer conflicto. Porque tienes, ¿ya? Tú dices eso y de ahí secundan con un comunicado a los alcaldes dicen, oye, tiene 1.300 millones. Los alcaldes están quejando que no les has transferido el presupuesto participativo del año pasado. Eso es muy fácil de hacer, son 67 millones de soles, es una bicoca, dáselo. Por eso te van a hacer el paro. Ya, mira, tú le das la plata, te quieren hacer un paro. Que hagan, quiero decir al país que... El gobierno regional de Ancash, como no gobierno tiene regional, 1.300 millones de soles. ¿Pero tienes alguna otra cosa de la que podamos hablar? Ya, pero es que de ahí parte, pues. Si tú le dices a los periodistas que tienen... Estás quedando como un lorito que solo repite lo mismo. Que conste, primero, que no tengo esa cantidad de dinero. No, no tienes 1.300, tienes 1.332, ya quedó claro. ¿No ves? Si no eres cachacientes. Tienes que tener humor. No te piques, el que se pica pierde. No, yo he dicho que voy a tener una patada, tú te has asustado. No. En Chimbote decimos, tienen agarrano de lornas. Es el término en Chimbote, ¿no? Lorna, o en la sierra tienen agarrano de cholitos. Pero no lo vamos a permitir. Más allá de lo anecdótico, acá hay algunas cosas por aclarar. Ancash, en efecto, tiene para este año 1.300 millones de soles provenientes del canon minero, de los cuales, según la ley de canon, la 27506, a los gobiernos regionales solo se les da el 25%. El resto se reparte entre los gobiernos locales. Es decir, Álvarez tiene un poco más de 260 millones de soles para hacer obras y, según dice, tiene 19 proyectos solo para el sector salud. El año pasado asegura que con 131 millones hizo 38 colegios. Eso está aún por verse. Aunque en honor a la verdad, desde los excesos que cometió el año pasado, como cambiar 140 millones de dólares en el mercado informal o promover paros con violencia incluida, había mantenido un saludable perfil bajo. Con todo, la promesa de la patada para cualquiera que lo vuelva a madrugar sigue en pie. Digamos, en un concurso de patadas, ¿quién ganó? ¿Usted o el presidente? No, él calza más. Él va grande. 260 millones de soles también es plata y se pueden hacer muchas cosas con esa cantidad de presupuesto. Y por supuesto, con lo que se reparta a los demás también se puede hacer muchas cosas por el departamento de Ancash. De eso se trata. Y vamos